Las conclusiones, digamos que se dio a conocer por parte de la Junta Directiva, que ha venido haciendo un trabajo en reducir los costos de la compañía, y dentro de ese trabajo de reducción de costos, pues se logró evidenciar algunos sobrecostos que están son materia de investigación, que los pusimos en conocimiento de la Asamblea, y pues la misma autorizó una auditoría de los últimos 4 años de estados financieros y de toda la parte administrativa y financiera de la compañía, en aras de aclarar estos sobrecostos, porque según las evidencias que presentamos hoy, se vienen presentando aproximadamente desde el año 2013. La misma Asamblea autorizó la contratación de una auditoría forense que nos pueda dar tranquilidad a futuro del correcto funcionamiento de la empresa. Lo que se busca con esto es la optimización de recursos. Efectivamente, estamos empecinados ante los problemas del sector arrocero de contribuir en la competitividad de nuestros usuarios, y parte de esa competitividad la podemos dar a través de reducir nuestros gastos para, ¿por qué no algún día reducir las tarifas del agua y contribuir a que nuestros productores sean más rentables? Y pues esto está dirigido a eso, a reducir los costos y gastos y los sobrecostos que pueda tener la asociación y que no tengan que ver estrictamente con el funcionamiento de la empresa. El sector arrocero está viviendo una etapa complicada, usted lo decía, el aumento de costo de producción y el precio cada día se cae. Sí, desafortunadamente pues tenemos políticas a nivel nacional que nos han afectado, el TLC, y por eso en la misma asamblea del día de hoy, la asamblea aprobó comenzar las gestiones para un paro los próximos meses, tendientes a presionar y a lograr que el gobierno nos escuche, porque nos ha tenido durante mucho tiempo, teniendo canales de diálogo con el gobierno, en reuniones, pero siempre todo se ha incumplido. El señor ministro, en la última reunión en el Espinal, manifestó que mientras él fuera ministro no se iban a importar arroz del Ecuador, y pues efectivamente eso sucedió, y eso sigue impactando el precio del arroz. Por lo que hoy decidimos como asamblea ir a convocar a un paro en el que todos nos comprometimos a participar y a hacernos ver ante el gobierno nacional. ¿Este aumento en la producción es lo que los está convocando o exigiéndose a una reducción de costos de producción, tanto para el cultivo como el mismo gasto que genera el mismo distrito, ¿no? Sí, efectivamente también nosotros, aparte, digamos, de exigirle al gobierno, digamos, políticas claras para el sector agropecuario, también venimos trabajando en otras actividades de manera privada con distintas empresas del sector arrocero, de la cadena agrícola, de la cadena arrocera, tendientes a buscar ser más competitivos y poder lograr la eficiencia y poder llegar a tener utilidad en nuestros cultivos.